18 minutos de la mañana, 9 y 8 en Canarias. Como cada martes, tenemos cita con el Comando N, pero no será una cita como otras. Para empezar, le hemos dado el día libre a Nuño Domínguez, que sigue en Colombia entre glaciares tropicales. Sí está Nacho Carretero. Nacho, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Seguro que tu semana no ha sido tan envidiable como la de Nuño. No, no sé ni dónde está, o sea, imagínate. Le dejamos en Colombia. Pero estará en la selva. Sí, sigue por ahí buscando glaciares. Bueno, no me quejo. Estuve en Logroño en el festival Cuéntalo, ahí dando una charla, un festival maravilloso, y luego de pinchos por la calle Laurel. ¿Y de qué va el festival este? Cuéntalo. Pues narrativas, ahí damos charlas, editores, autores, escritores, y luego te vas de vinos. No, no está mal, no está mal. Nada mal. De todas formas, para que no te sientas solo, te ha arropado en el día nada de hoy. Mal, nada mal. No te ha arropado mal, porque hoy vamos a dedicar el Comando N, aunque solo esté la mitad, a Joaquín Sabina. Tengo un problema con el tipo del bombín que se sube al escenario. Creo que me las he arreglado moderadamente bien para que al bajarme y quitarme el bombín el tipo sea otro, que se parece más a este, creo yo, ¿no? Por eso no me he puesto bombín hoy. Siempre he querido envejecer sin dignidad, aunque al fusil ya no le quede ni un cartucho, si el corazón no rima con la realidad. Cambio de rumbo sintiéndolo mucho. Se estrena este jueves en cines, Sintiéndolo Mucho, un documental de Fernando León de Aranoa sobre ese tipo sin bombín llamado Joaquín. Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Ángel. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Te sigue cayendo bien Joaquín Sabina? Mucho mejor que antes. ¿Sí? Sí. ¿Tú le conocías? Y me calla muy bien. ¿Y tú le conocías muy personalmente cuando empezaste este proyecto? Sí, yo le conozco personalmente hace 20 años. O sea, 7 antes de comenzar a hacer esta película. Pero no tan intensamente como estos 15 años. No, tan intensamente imposible, porque hemos viajado mucho juntos, hemos compartido muchos momentos muy intensos que hoy están en la película, así que esto ha intensificado nuestra relación, efectivamente. Me decía esta mañana, esta madrugada, Roberto Sánchez, en Si Amanece Nos Vamos, cuando le contaba que ibas a estar aquí para contar, dice, pregúntale si después de 15 años de convivencia tan intensa, uno siente un vacío cuando esto se acaba. Bueno, lo pensaba estos días, ¿no? Estrenamos la película el jueves, este jueves 17, y pensaba que es un día muy bonito, porque después de 13, 14 años por fin la compartimos, ¿no?, con el público, y pensaba en eso también, pensaba qué voy a hacer yo a partir de ahora sin Joaquín y sin Leiva también, no sin ellos porque eso es imposible, pero es verdad que la intensidad de estos últimos meses terminándola ha sido tan bonita y tan gratificante que le voy a echar mucho de menos a partir de esta semana. Dice Fernando, sin Leiva, para este documental Sabina ha compuesto una canción, la que estamos escuchando de fondo, con Leiva, que es su amigo y cooperador necesario, que diría un fiscal. Leiva, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángel. ¿Qué te parece el retrato que al final resulta en esta película de tu amigo? Pues se parece mucho a mi amigo, la verdad. Es una mirada bastante generosa del lado de Fernando, también del lado de Joaquín, dejarle entrar en esos sitios que nadie ha entrado. Y me gusta porque se retrata al Joaquín que yo conozco, ¿no? El estereotipo que se tiene de Joaquín Sabina, siempre bebedor. Y ahí se ve a Joaquín pues con miedo, vulnerable. Bueno, se ve al que yo conozco, así que me parece que ha hecho un retrato muy, muy fiel. ¿Tú crees que mucha gente le descubrirá en este sentido? Pues yo creo que sí. Yo creo que Joaquín, hay un, pues eso, un estereotipo de él muy claro, ¿no? Y yo creo que en esta película se le ve un lado que no se le suele ver, humano, miedos, es como se le ve menos superhéroe de lo que estamos acostumbrados a verle. Yo creo que eso está muy bien. Tú eres sabinero, entiendo, Nacho. Sí, sí. Bueno, yo creo que en este país todo el mundo lo es, o casi todo el mundo. De una manera u otra, sí. Yo le decía antes a Fernando que era presa fácil cuando me preguntó si me había gustado la película. Claro. Pero además es que iba a contar lo que acaba de decirle, iba, que un poco la película me parece una mirilla a la que te asomas y ves a un Sabina que, no sé si contradice, pero por lo menos sorprende el estereotipo que todos tenemos. Y eso lo hace realmente interesante porque además Sabina es una figura gigantesca, pero de la que se sabe poco, o de se sabe poco de más allá de los tópicos, y eso resulta muy, muy interesante. Hay un fenómeno, le preguntaba antes a los tres analistas de esta mañana, que estaban Eduardo Madina, José Luis Ayón y Víctor Lapuente, y les preguntaba al acabar el abierto, les decía, ¿sois sabineros, sois sabinistas? Y decían, bueno, nosotros lo hemos sido, ahora a lo mejor no tanto, pero en una etapa de la vida, yo creo que a todos nos ha pasado eso, ¿no? Que hemos sido, si no podemos podido vivir sin Sabina, nos hemos alejado un tiempo, pero luego hemos vuelto, ¿no? A mí me pasó, yo tuve la etapa cuando era pequeño, y a través de mis padres, entonces me hice fan de pequeño, los temas así más de los años 80 que te gustan cuando eres pequeño. Luego me alejé un poco y lo redescubrí
Y ya y es una segunda etapa, pero nunca dejas de ser. Si lo pruebas. Ahora vamos no a hablar, sales. Vamos a hablar de este documental con Fernando, con Leiva, y vamos a pedir la participación de los oyentes. Vamos a dedicar esta hora de radio a Joaquín Sabina. Sabineros y sabineras ya pueden llamar al 900 100 800, al margen de que nos pidan la canción que más les ha marcado en su vida, pero también nos gustará que nos cuenten esas historias, como lo que estábamos diciendo ahora con Nacho, ¿no? Ese ir y venir, qué ha significado Joaquín Sabina, sus letras, su música en algún momento determinado de sus vidas. 900 100 800. Una pausa y seguimos. Para invertir en mis pecados. 10 y 19 minutos de la mañana, 9 y 19 en Canarias. Este es un Comando N especial, edición sabinera, con Nacho Carretero, con Leiva y con Fernando León de Aranoa. También estamos pidiendo la participación de los oyentes en el 900 100 800. ¿Por qué les gusta Sabina? ¿Cómo se ha colado en sus vidas? Pueden pedir una canción y contarnos su idilio sabinero en el 900 100 800. Nacho, ¿habría que incluir en el diccionario la palabra sabinero o sabinera? No está. No, bueno, no lo sé, ahora sí. Me haces dudar. Igual debería. ¿Sabes? Que yo, con lo sabinero que soy, solo tuve la oportunidad de ir a un concierto en mi vida de Sabina, y fue aquel de Madrid que le dio un ataque de pánico escénico, algo similar, que él definió como que le dio un pastor a Soler. Bueno, pues ese fue el único concierto al que yo fui. Eché tres temas, se acabó el concierto, me fui y decidí que no iba a volver a ninguno. Me parece bien haber ido a ese solo. Pues mira, siempre lo podrás contar. Exacto. Ahora hablaremos de eso, pero Joaquín Sabina es noticia por el documental Sintiéndolo Mucho, que llega a los cines este jueves. Me debió deslumbrar una luz o engancharme en un cable o algo así. El caso es que de pronto me quedé sin escenario y me fui abajo, acabé en el foso. Pero, coño, Fernandito, no me jodas, no irás a empezar la película con la hostia que me di, ¿no? Vamos a dejar la pregunta en el aire. No vamos a hacer spoiler, que vayan a verla y que vean si empieza por ahí o no. Pero, Fernando, ¿cómo empieza todo? ¿Cómo se gesta este documental? Pues empieza hace como 14 años, 13-14, y la verdad es que empieza a propuesta suya, que es una cosa para mí inhabitual. O sea, suelo haber casi siempre planteado, bueno, los proyectos, las películas de ficción que he hecho, pero en este caso, pues un día me llama Joaquín para decirme, mira, empiezo a escribir un disco, a discutir las letras con Benjamín Prado, y me dijo, te apuntas, te vienes y participas de esto. Pero además me acuerdo que me dijo, pero si quieres traes una cámara, si no, no la traes. Y era una invitación a compartir un viaje, un proceso creativo y a disfrutarlo. Y así inició, le dije que sí, inmediatamente. ¿Y te presentaste con la cámara? Me presenté con la cámara, sí. Pero de hecho fue tan así que me presenté yo solo con una cámara bastante doméstica. O sea, no me planteé llevar un pequeño equipo, que es lo que hago habitualmente. Uh-huh. Dije, bueno, me voy yo con un par de micros, con una cámara y empezamos y a ver dónde nos lleva esto, ¿no? O sea, no había un plan, ¿no? Eso quizá fue de lo más bonito e inusual para mí al comenzar un proyecto. Leiva decía antes que, bueno, que mucha gente descubrirá un Joaquín Sabina que desconoce. Claro, entiendo que para ello ha sido una importante dosis de generosidad, ha sido necesaria una importante dosis de generosidad por parte de Sabina, ¿no? Sí, yo creo que de generosidad sin duda y de comodidad también, ¿no? En realidad siempre yo se ha sentido muy cómodo, ¿no? Cuando yo andaba por allí grabando y viceversa, ¿no? Yo creo que nos hemos sentido muy cómodos los dos, ha sido compartir momentos, no he puesto límites nunca, ¿no? Lo cual es fantástico y eso te responsabiliza más, también te diré. Sí, sí. Estaba un poco preocupado a veces grabando ciertos momentos que están en el documental, que son muy intensos, muy, bueno. Son... Sí, pero que él no te ha pedido que los retires. No, todo lo contrario, ¿no? O sea, ni se sentía cómodo con mi presencia allí. Yo creo que eso es muy él también, ¿no? Yo creo que no hay un solo momento del documental, ya no del documental, de todo el material que he rodado en el que él esté de alguna manera interpretando o diciendo lo que piensa que uno quiere escuchar, sino que está siendo él todo el rato, ¿no? Que es una cosa que es muy de Joaquín, ¿no? O sea, no es algo especial para este documental. Él es muy así, ¿no? Es muy sin filtros, es muy... Bueno, y eso de hecho, es fantástico, ¿no? Hay una parte que está en el baño antes de un concierto, se siente indispuesto, es un momento muy íntimo, porque lo está pasando muy mal, y entra la cámara en el baño. Y él sale y ve la cámara y lejos de incomodarse hace una broma, hace un gesto, hace una broma. Y para mí, yo ahí pensé, dije, bueno, es que aquí había una sintonía perfecta, porque si en este momento no le molestó la cámara... Sí, esto es bueno, yo esto lo cuento así ahora con mucha naturalidad, pero al principio todo esto era para mi estupor también. sea, imagino. En particular el primer rodaje en Rota, que está en la película también, donde se hablaba de un disco, se componía un disco, pero también había mucha fiesta, había farra, había copas que están en la película, ¿no? Y había una... tranquilidad, ¿no? Pues en el disfrute, en la fiesta, en la borrachera, hablando de haciendo canciones y estábamos allí todos tan a gusto, ¿no? Y luego esto que cuentas, pues fue así, es verdad que antes de un concierto en Ventas, es un
Es una secuencia larga que cuenta muy bien esa parte que has mencionado, ¿no? Su preocupación antes de actuar. Y es verdad que hay un momento en el que él, muy poquito antes de actuar, pues tiene que ir al baño porque, bueno, necesita vomitar, ¿no? No se siente de lo mal que lo está pasando, ¿no? Entonces, y esos momentos es verdad que, bueno, pues estábamos ahí contándolos, ¿no? Tranquilamente. Leiva, ¿cómo nace tu amistad con Sabina? Pues hace 20 años, un poco más de 20 años. Pues en realidad, por un amigo en común, él empezó a venir a vernos tocar con mi anterior banda, con Pereza. Y enseguida, pues se encariñó mucho con nosotros y nos propuso irnos de gira con él a abrir sus shows en Argentina, uh-huh, ahí en La Bombonera, hace muchos años. Y ya enseguida nos hicimos muy amigos, casi familia de hace muchos años. Ese amigo en común, de todas formas, a mí me ha sorprendido porque es Guti. Sí. Claro, me ha sorprendido como un madridista. Sí. Bueno, tú no sé, tú eres madridista. Yo soy Atlético de Madrid. También. Sí, yo soy muy del Atlético de Madrid. Entonces, es que me ha sorprendido eso. Bueno, porque él en esos años, pues era bastante golfete, estaba bastante en la calle, estaba mucho en los conciertos y a Joaquín le divertía mucho estar con él. Y la verdad es que estuvimos una época viendo mucho juntos, con Guti a casa de Joaquín, hablando de música, charlando, o sea... Era un plan muy divertido estar juntos, ¿no? Es que cuando me lo dijeron, digo, me sorprende que un madridista haya unido a dos que son del Atleti, tan del Atleti. Además contaba que Fernando Hierro era el capitán de ese equipo en ese momento y a Fernando no le hacía ni puta gracia la amistad con Sabina, ni puta gracia. Le decíamos ahora con Fernando, ha sido muy valiente, y hablaba de generosidad, él ha sido muy valiente, Sabina, al mostrar sus debilidades. Dime, me quiero ir con mi mamá. Parece mentira, ¿no?, que con 61 tacos y 40 años en esto uno no sea capaz de... Y hoy, muy desagradable, media hora antes de cantar estar vomitando de rodillas en el váter. En la antigloria. Este es el momento al que tú te estabas, sí, refiriendo. Sí, que a mí como espectador me sorprendió. Hombre, yo, bueno, tengo la suerte de conocer a algunos músicos y tal, y sé que lo pasáis mal antes del escenario. Bueno, hay que servir, ¿eh? Y luego, claro, decía él, hay un momento que se oye rugir al público antes de que salga, y dice él, mira, estos son como los clarinetes cuando vas a salir, ¿no? Y me sorprendió eso, me sorprendió él. Pero yo creo que también habla, y esto ya lo convierto en pregunta, de su sensibilidad y de, pese a ser una mega estrella, un tipo muy consciente de lo que es. Sí, yo recuerdo ese día en Ventas, antes de Ventas, en su casa. Ese día empezamos a grabar 4 o 5 horas antes del concierto, ya desde su casa, cómo se preparaba para... Y recuerdo que hay un momento al principio que yo le siento ya muy nervioso en su casa, ¿no? Y casi demudado, ¿no? Y recuerdo que a mí me salió, seguramente de una manera inocente, pues también intentar tranquilizar a alguien a quien quieres y aprecias, ¿no? Y me acuerdo que le dije algo parecido a, pero si la gente te adora, ¿no? O sea, ¿no? Es peor, ¿no? Claro, es que a lo mejor y su es respuesta peor. Fue exactamente esa, fue precisamente por eso, ¿no? Entonces claro, me parecía que definió muy bien algo de lo que... Y le pasa mucho en Madrid, ¿verdad? En Madrid él como que... Tú le has seguido por muchas plazas por este documental, sí, ¿no? Yo creo, yo lo he visto siempre, o sea, presente, en mayor o menor medida siempre está, no hay lugar en México DF, después actuaba 5 días seguidos en el auditorio y el 4 o 5 día le seguía pasando, que ya digamos eso está, sí. Yo lo percibo siempre. Es verdad que ese día en Ventas se sumaba, pues dicho por él, ¿no?, la carga simbólica de Madrid que a él le pesaba mucho y también de las ventas de una plaza para él muy importante, ¿no? ¿A ti, Leiva, te pasa eso antes de salir? No sé si al llegar al extremo de tener que ir al baño a vomitar, pero ese momento de que además, bueno, yo creo que eso denota responsabilidad, porque uno no se lo toma cachondeo, sino que es, sí, algo muy serio. Eso es lo más bonito de Joaquín, ¿no? Que con su edad sigues viendo el compromiso, claro, que tiene, y sobre todo la consciencia de, joder, del privilegio, del esfuerzo que es pagar una entrada. Es que eso es muy... Cuando tú acabas de entender la jugada completa y dices, hostia, que esta gente está trabajando todo el mes, cogiendo su dinero para elegir y venir a verme... Eso da mucho miedo. Y él es muy consciente de esa responsabilidad. A mí me sucede mucho también. De más chaval lo pasaba muy mal. De una manera igual de abrupta que Joaquín. O sea, también vomitando incluso. Y yo creo que va y viene. En el caso de Joaquín también sucede que él tiene como parones muy largos, ¿no? Entonces él está como de gira y escribiendo. Luego está muchos años parado. Y es verdad que esos años parado, la vuelta a enfrentarte con el público... acojona mucho, sí, pero se ahora, te olvida un poco lo oficio. Pero ahora vuelve a hacerlo, que es lo ahora que lo te preguntaba yo antes de entrar en antena. Es que vuelve otra vez. Pero mira a Dylan, ¿no? Dylan al final hace 200 conciertos al año y todo el mundo pregunta, ¿lo necesita? No lo necesita ni económicamente ni profesionalmente, pero hay una inercia, hay un modo de vida
que Joaquín ya está metido en ese modo de vida, ¿no? Joaquín ya entiende la vida como grabar un disco, salir de gira, descansar, grabar un disco, salir de gira, descansar. Todos pensamos, pero ¿de verdad necesitas irte ahora claro. mismo a presentar el disco a Quito a 3.000 metros de altura con un respirador? Pues sí, le va bien, no sé. ¿Has tenido en algún momento, Fernando, que dieras la espantada en el documental que te dijera, se acabó, ya no más? No, no tan radical como eso. Pero bueno, si nos ha pasado muchas veces, a ver, esto hemos suspendido rodajes muy poquito antes de que sucedieran, ¿no? Hemos tenido a veces una llamada unas horas antes y viceversa. Y también ha habido muchos momentos de improvisación donde es al revés, donde unas horas antes de que pasara algo he hablado con Joaquín o le he propuesto yo o él me ha propuesto y me ha dicho, oye, tú puedes estar dentro de dos horas con un equipo pequeñito y con un porque voy a hacer tal cosa, ¿no? Y siempre hay la actitud y las ganas han sido decir, vamos, ¿no? O sea, como sea, ¿no? Como sea. Y bueno, y así han sucedido cosas pues muy bonitas que están en la película hoy, ¿no? Hay una cosa a mí que me fascina del documental y es escucharle hablar fuera del discurso oficial. Habla siempre maravillosamente bien. Se expresa de una manera cuidadísima. Que era algo que podía sospechar, pero bueno, luego dije, bueno, a lo mejor una conversación informal. No. ¿Cómo dice las cosas? Siempre las dice de manera perfecta. Y hay una parte que dice una chica mexicana, una fan, que los mexicanos, esta manera de hablar maravillosa que tienen los mexicanos, y dice, es que dice las cosas como queremos decirlas todos. Y me parece una definición perfecta de cómo habla. Sí, bueno, y es que tiene un control del vocabulario, o sea, cuando Exacto. te pones a escribir con él, hay una cosa maravillosa que es que estamos componiendo, elegimos una palabra o una rima y él dice, vamos a cambiar de palabra porque en esta rima tiene como 20 o 25 palabras muy vulgares. Cambiemos de rima, o sea, él tiene un control. Ha pasado por todas, ¿no? Ha pasado por de todas. ¿No? O sea, dices... Él decía que había tenido una bronca con Benjamín, pero una bronca espectacular por una coma. Decía que eso le parecía maravilloso. Sí, matarte claro. por una coma. Bueno, claro. tiene ese compromiso con la canción, ¿no? Joaquín no es, de alguna manera, no es un cantante prodigioso, pero es un contador de historias el mejor, ¿no? Y él sabe que una coma te hace una canción especial o menos Exacto. especial, ¿no? Una palabra, ¿no? Y él con eso va a muerte, pero a muerte es el más killer y el más tirano, si tiene que ser, ¿no? Por una palabra. ¿Te ha enseñado o te ha hecho cambiar a ti tu manera de componer, el trabajar sí, con él? Mucho. Yo creo que a la hora de escribir me ha... Bueno, me ha enseñado muchas cosas. Algunas que parecen básicas, pero no lo son, ¿no? Y él insiste mucho. Pues esto que él dice, nunca digas voy por una carretera, ¿no? Ni voy por la cinco en Moratalaz en el bar o me estoy comiendo un yogur Danone de limón. Claro. Siempre hay que ir a lo concreto. Eso es lo que hace empatizar mucho, ¿no? Sí, es como se dialoga también, ¿no? Exactamente. De alguna manera dialogando claro. por una película buscas lo mismo, porque es como se habla. Claro, ¿no? que la claro. gente se reconozca. Exactamente, que las generalidades de las canciones no valen, ¿no? Tienes sí. que decir dónde estás, qué temperatura hace y en qué ciudad estás, ¿no? Él no dice cuando arranca la película, él no dice me cuesta subir al escenario, dice tengo un problema con el tipo del bombín. Sí, y ahí dice, ya está. Maravilloso. Sí, ya arranca cuestionándose. Voy a ir a publicidad, pero antes quiero escuchar ya a un par de oyentes. Estábamos pidiendo a los oyentes al 900-100-800 que nos cuenten su momento Sabina, su momento sabinero, cómo les ha marcado en ese momento determinado, esa letra determinada. Y nos llama, se llama Sabina, qué casualidad, se llama Sabina y es de Granada. Sabina, bueno. Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, hoy te oigo un poquitín mal, Sabina, no sé si es que estás con el sin manos. Espera. A ver, espera. Espera. A ver. Espera, lo cambio, a ver si... Ahí. ¿Así mejor? Ahí, perfecto. Voy a decirlo para todos los oyentes, que llamen siempre a la radio, no utilicen nunca el altavoz, siempre hablen al micrófono, que va mucho mejor. A ver, Sabina, claro, es que no sé ya si preguntarte cuál es tu relación con Sabina llamándote como te llamas. Pues sí, me llamo Sabina, sí, sí. Y además mucha gente me pregunta ¿qué apellido o el nombre? Y digo, no, es el nombre, Y no es por él, ¿no? Que también le gustaba mucho a mi padre, pero bueno, es por el árbol. Pero siempre he sido muy sabinera. Siempre ha sido muy sabinera. Hombre. Sí, porque ya, al llamarme así también me ha incitado a que me guste mucho, pero mi relación con él ha sido desde muy pequeña, porque mi padre lo escuchaba muchísimo, yo también, y en fin. Ahora estoy muy contenta que viene a Granada, me parece que la gira y ya tuve que devolver la última entrada y estoy como con una relación ya de casi que tengo que verlo porque me he quedado dos veces con las ganas de verlo y no he podido, así que... ¿Y una canción, Sabina, que te haya marcado especialmente o que te guste especialmente? Pues mira, me gusta mucho Ruido.
Ah, vale. Es una de las canciones. Me gustan todas, la verdad. Es una cosa muy difícil de elegir porque, ya se lo decía tu compañero, Sabina consiguió ponerle palabra a muchas emociones y muchos sentimientos que todos tenemos, pero que no sabemos cómo expresar, además de esa manera, a veces con rabia, a veces con amor, a veces con... Entonces, es muy complicado. Pero esa precisamente me gusta mucho por varias cosas, pero me gustó mucho cómo expresa una separación, una ruptura, porque lo sentí de cerca y la verdad es que me gusta siempre mucho. Pues Sabina, muchísimas gracias. Un beso. Vale, y una cosilla nada Dime. Más, de verdad. Es que un abrazo muy fuerte y una enhorabuena muy grande porque se han juntado tres personajes que no han podido acertar más. Entre los tres seguro que han hecho una cosa que estoy deseando ver el documental porque ¿tú crees lo que admiro muchísimo tú, a los tres. Sabina, ¿tú crees que algo en lo que está Sabina, Fernando Luis de Aranoa y Leiva puede salir mal? Es que no puede. Es imposible. No puede. Lo admiro muchísimo a los tres. Sabina, bueno, muchísimas gracias. Sabina. Gracias, Sabina. Un beso. A vosotros. Seguí haciendo arte. Gracias. De verdad. Se apagaron los latidos. Qué bonito eso que ha dicho Sabina. Ha conseguido poner palabras a nuestras emociones. Mucho, mucho ruido. Ruido de tijeras. Y Ana desde Villanueva de la Serena, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Ana? Cuéntame, ¿cuál es tu relación con Sabina? Bueno, mi relación con Sabina es de toda la vida. A veces, muchas veces pienso, digo, ¿y cuando él falte yo qué voy a hacer? Porque hace los buenos, en los malos, en los regulares, en todo. Le contaba a la compañera una anécdota. A ver, yo tendría pues eso, 13 años, no me dejaba mi padre ir al concierto de Sabina, ¿sí? Que fue a mi pueblo en las fiestas. Y lo daba en una especie de discoteca de verano que tenía así como una valla, ¿no? Y si te encaramabas a un árbol y luego a la valla, podías ver algo. Entonces, ¿yo qué hice? Como no me dejaban, pues me encaramé al árbol, me encaramé a la valla, me caí para atrás y me rompí toda la camiseta. Llegué tarde a casa, mi padre me la cargué, me puso el castigo del siglo por ir, al final le conté la verdad, por ver a Sabina. Y paradójicamente, como saben que eso era ya para toda la vida, el día que acabé la última asignatura de estudiando la carrera, llegué a casa y toda hecha polvo del examen último y tal que cual, y me tenían hecha una fiestecilla en plan mis padres y mi hermana con un radio cassé y mis cintas de Sabina. ¡Qué bueno! ¿Y qué canción? Dime una canción. Princesa, es que es como un himno para mí, es que me encanta. Pues me encanta. Ana, muchísimas gracias, un beso. Pues muchísimas gracias y felicidades por el programa, por la compañía y muchas felicidades al trío que estoy deseando de ir a ver el documental y por supuesto al concierto de Sabina Sevilla. Un beso. Entre la cirrosis. Pero aquí sigo estando, ya lo ves, salvado por la campana, con mi nombre en tu diana, con tu boca en la manzana del árbol de Lucifer. Hoy por hoy, Ángels Barceló. Porque a veces no basta un porque sí, prefiero seguir dudando entre el depende y el cuándo, entre lo duro y lo blando, ni tan puro ni tan ruin. Aquí estamos hablando del documental sobre Joaquín Sabina, sintiéndolo mucho, con Nacho Carretero, con Fernando León de Aranoa y con Leiva. Estábamos hablando del momento ese previo a subir al escenario, como lo cuenta Joaquín Sabina. Él dice en el documental que su espera antes de salir al ruedo no es comparable a la de un torero. Y precisamente uno de los momentos más dramáticos de la película la protagoniza su amigo José Tomás. ¿En qué hospital es? Parece que es Clínica Guadalupe, pero están buscando un helicóptero para llevárselo a Guadalajara. Yo me quedo aquí, tú tranquila, pero espérate que nos enteremos dónde. Quiero a ese chico con toda mi alma. Me parece un ejemplo de todo, de ética, de saber estar, de compromiso con su profesión, de seriedad, de vergüenza torera, de... Es otra de las relaciones estrechas, ¿no?, de Joaquín con José Tomás, ¿no? Sí, tienen una relación muy especial, ¿no?, muy de mucha amistad, pero yo creo que trasciende eso también, ¿no? Hay entre ellos una comunicación y un enganche, me atrevo a decir, ¿no? Y muy especial, ¿no?, muy especial. Y aparecen, entre los satélites que orbitan, ¿eh?, en torno a Sabina, aparecen sí. Amigos como Serrat, pero yo tengo la sensación, y por lo que le conozco también, que quien sostiene todo eso es su mujer,
O sea, ¿qué papel tiene Jimena? Bueno, Jimena está todo el rato, ¿no?, en el documental, está, bueno, desde los primeros rodajes hasta hoy. Es muy importante su presencia, muy poco protagonista porque ella no lo quiere. O sea, es una ninja, ¿no? Total. Es una ninja total. Es cierto. Que está ahí esquivando antes de que lleguen las cosas, sí, a él, ¿no? No, y cuando ella veía que colocábamos la cámara en un determinado sitio, en la furgoneta, pues de repente, mágicamente, se había cambiado de lugar, ¿no? Y ya no estaba, ¿no? Era muy, muy excepcional cuando aparecía, y me temo que casi siempre contra su voluntad, ¿no? Yo alguna vez casi bromeaba con ella, sabiendo su respuesta, diciéndole, Jimena, un día tenemos que conversar, ¿no?, para el documental, quiero decir. Ya lo di por perdido muy pronto, sabía que no iba a querer aparecer, ¿no?, de esa manera. Hay una cosa muy maravillosa de Sabina, y que en el documental se refleja muy bien, que es un poco ya, bueno, el pasotismo, ¿no? El pasotismo en el buen sentido, porque él, por ejemplo, en Los Toros siempre dice, me encantan los toros, pero jamás se me ocurriría defenderlos. Y me acuerdo una anécdota que le había preguntado cuando nacionalizó, ¿no os acordáis cuando nacionalizaron Repsol en Argentina? Le habían preguntado sobre aquello en España, y dijo, no, muy mal, claro, esto no hay derecho, porque claro, Repsol. Y cuando estaba de gira en Argentina le preguntaron, y entonces él respondió, no, muy bien, el gas es del pueblo. Y entonces le dijeron, oye, pero es que en España dijiste lo contrario. Y dice, ya, pero es que estaba en España y ahora estoy en Argentina. Y resuelve así, ¿no? Y él habla de eso en el documental y ya está como un poco de vuelta. Sí, es maravilloso. En el documental también cuenta esta cosa, él habla mucho también de la música que le ha inspirado, ¿no? De la música mexicana, sobre todo, en particular, rodamos allí, pero también de la Argentina, ¿no? Y él lo cuenta con mucha gracia, ¿no? Como hablando de Gardel, él en Uruguay dice, no, pues qué bien que Gardel fuera uruguayo, y en Argentina dice exactamente lo contrario. Es que dice, por supuesto, como buen demagogo que soy. Con la cámara, Fernando, fue testigo del reencuentro entre Sabina y su Úbeda natal. ¿Se han acabado los recelos mutuos? ¿Cuál es la relación entre Sabina y Úbeda? No sé yo, porque salimos a preguntar a los vecinos y nos encontramos de todo, ¿no? Un te quiero, pero no tanto, a veces, ¿no? Y por parte de Joaquín sí, ¿no? Yo a Joaquín le vi muy esos días muy, muy emocionado, muy, bueno, él lo cuenta también, ¿no? Con mucha necesidad también de arreglar cuestiones del corazón y sentimentales con el lugar donde ha nacido, ¿no? Y a través de eso, pues, cuenta cosas que tienen que ver con su infancia, con su familia, que están en la película, pero para mí eran importantes siempre en la medida en la que hablaran de su creatividad, de su personalidad y de su arte, ¿no? Es decir, no, he rehuido lo puramente biográfico, no he pretendido hacer eso, ¿no? Creo que en 2 horas no habríamos sido capaces de contarlo todo. Pues es que le preguntaba esto porque además nos ha llamado un oyente, Juan José, que nos ha llamado desde Úbeda. Juan José, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, buenos días. Juan José, ¿tú viste ese recorrido de Sabina y Fernando León de Aranoa por Úbeda? Sí, sí que lo vi. Lo vi muy así en primera fila, tuve esa suerte, porque él estuvo, Fernando, con Joaquín, siguiéndolo por aquí, ¿no es verdad?, durante 7, 8, 9 días, no sé, un montón de días, con un montón de gente, con cámaras, con cosas de sonido. Hombre vestido de negro, ¿no? Muchísimos. Sí, siempre los de cine de negro, siempre, no sé por qué. Hola, Fernando, me alegro muchísimo de oírte y de que por fin tengamos esto delante, ¿no? Que lo vamos a ver ya el día 17. También lo estrena aquí en Úbeda. Había aquí una auténtica preocupación, ¿no?, en el pueblo. ¿Se pondrá, no se pondrá, cuántos días? Y bueno, ahí estaremos el día 17, un batallón. Oye, no me digas que se pone en el Teatro Ideal Cinema. No, el Teatro Ideal Cinema ya dejó de ser cine hace muchísimo tiempo. Y que, por cierto, son preciosas esas imágenes que hemos visto, ¿no?, lo que había adelantado de Joaquín despachando tantísimo papel por el teatro, ¿no? Es que fue donde él empezó. Empezó, ¿no? Así es donde hizo su primera actuación, por eso me parecía que habría sido muy bello poner ahí el documental. Hubiera sido muy bonito. Juan José, ¿qué canción te quedas? ¿Qué canción te quedas de Sabina? Mira, es muy difícil, ¿no? Es verdad, ¿no? Yo esta mañana venía escuchando una canción porque voy andando por ahí por la calle o haciendo por el campo y voy escuchando canciones. Y esta mañana escuché una canción que yo creo que es, no lo sé, una canción en la que Joaquín tiene una voz preciosa, que es la canción de Las Noches Perdidas. Ahí tiene una voz preciosísima, ¿no? Pero yo tengo que decirte que pongáis Peor para el Sol por varias razones. Primero, porque yo ando en un colectivo que se llama justamente así, Peor para el Sol, que organizamos la jornada Sabina por aquí en septiembre, que fue la que estuvo Joaquín hasta hoy varias veces, muchas exposiciones suyas de sus cuadros, ha venido con sus amigos poetas. Y esa canción es la canción con la que terminamos justamente el concurso de canción de autor, ¿no? Que es un concurso que la apoya, apoya mucho, ¿no? Pues Juan José, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un beso. No quieres probar. Vivo justo detrás de la esquina. No me acuerdo si tengo marido.
Si me quitas con arte el vestido, te invito a champán. Y antes Leiva te escuchaba cantar con Sabina. ¿Habéis colaborado mucho? ¿Habéis grabado mucho juntos? Pues sí, yo empecé a trabajar con él, a componer, en el disco en el que entró Fernando a rodar, en Vinagre y Rosas. Ahí me llamó por primera vez para componer juntos, que hicimos una canción que se llama Tiramisú de Limón. Y luego, pues ayer estábamos hablando, que no sé, igual hemos hecho 20 canciones juntos ya. El disco entero anterior Lo Niego Todo, y ahora estamos en pleno proceso de composición y grabación de lo que va a ser su próximo disco, que se va a llamar Contra Todo Pronóstico. Es como se llama la gira, ¿no? Es como se llama la gira también. Claro. No es porque esté aquí Leiva, pero Tiramisú de Limón es de las mejores canciones que tiene Sabina, ¿eh? Qué maravilla. Tengo que decirlo. Ah, míralo. De mis favoritas. No, no es porque esté aquí Leiva. Qué maravilla. Gracias. Se abrió el ascensor. No sirvió para el último gran. Antonio desde Boadilla, muy buenos días. Hola, buenos días, Ángel y compañía. Cuéntanos lo sabinero que tú eres. Pues mira, somos todos muy, muy, muy sabineros en nuestro grupo de amigos. Espero que además Sabina nos perdone la cantidad de veces que hemos estropeado sus canciones con la guitarra. Pero quería dedicar una canción que es que demasiado, aunque sí, para nosotros siempre será la del Macarra de ceñido pantalón, porque era la favorita canción de nuestro amigo David, que con 24 años y hace justo 25, pues decidió quitarse la vida. Así que guardamos una relación de amor y odio con esta canción, porque cada vez que la escuchamos nos eriza la piel, porque bueno, nos recuerda a nuestro amigo, pero también nos recuerda un poco su ausencia, y es complejo. Pues Antonio, una relación difícil para nosotros. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Ángel, si me permites, quería darte las gracias por este segundito, porque es que estoy ajustando cuentas con el pasado, y es muy terapéutico poder contarlo, sobre todo en la compañía en la que estás, que Leiva, bueno, desde Tiramisú de Limón me parece un monstruo, pero es que Fernando está sentadito en mi panteón de ídolos al lado de Sabina. O sea, son muy amigos en mi universo particular. Hoy estoy convencido de que si hubiéramos abierto las puertas de este estudio, hubiéramos hecho lleno, seguro. Antonio, muchísimas gracias. A vosotros. Un beso. Un abrazo. De los que no te dejan elegir, si al fondo del oscuro callejón. ¿Os habéis sonreído los dos cuando ha pedido esta canción? Parece fantástico. Sí, imagínate. A punta de navaja y empujó, el coche vaciló. Va cambiando de dueño y de lugar. Y a mí un pajarito me ha dicho que está a la vuelta de la esquina una serie biopic sobre Sabina, dirigida por Fernando León y con Leiva en el papel de Joaquín Sabina, ¿no? No. Mucha bueno, distorsión ahí. A ver, contadme qué hay. O sea, tú no tienes nada que ver. Bueno, esto es un proyecto que comenzó hace, yo creo que antes de la pandemia. Y es verdad que en el primer momento también fue una cosa que yo estaba con el documental y conversé con Joaquín, y Joaquín también me propuso de alguna manera participar. Comencé a hacerlo, pero en ese momento se paró por alguna razón que además no sé, porque tenía más que ver con la producción y bueno, pues de ahí me centré en el documental, que es lo que llevaba ya en ese momento 10 años haciendo. Y bueno, pues yo estoy un poco fuera de eso, ¿no? Al menos más centrado en el documental, y de la serie no he vuelto a saber, la verdad. ¿Pero la serie sigue avanzando? ¿Tú sabes algo, Leiva? Pues no lo sé. Yo creo que sí va a avanzar, pero... Pero tú tampoco tienes nada que no, ver. No, bueno, esto son cosas de Joaquín, que Joaquín me quiere meter en todo, y la época suya de Londres, que él dice que yo le recuerdo mucho a él en esa época, pues me decía, eso lo tienes que hacer. Digo, pero Joaquín, yo no soy actor. Ya, pero es que eso lo tienes que hacer. Ya, pero es que yo no soy actor. Estaba empeñado. Ángela desde Parla, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Ángela? Buenos días. Qué nervios hablar con todos vosotros. Bueno. Relájate. Ahora mismo estás como Sabina antes de salir al escenario. Un poco sí, estoy a puntito. Cuéntame. Pues, a ver, para mí Sabina es la banda sonora de mi vida. O sea, uh-huh. Han puesto Peor para el sol y a mí es que se me ponen los pelos de punta, ¿vale? Uh-huh. Para mí Sabina es... Además, ahora que se lleva mucho lo de cómo envejecen las canciones, de verdad es que no hay ninguna que haya envejecido mal de Sabina. Uh-huh. O sea, yo lo he intentado con amigos, hemos hecho debates, ninguna ha envejecido mal, son todas perfectas. Y yo además le tengo que agradecer... Yo participé en la ruleta de la suerte, este programita de las letritas y demás. ¿La ruleta de la fortuna? Sí, llegué al panel final. Sí. Y lo gané, y siempre he dicho que a mí me lo hizo ganar Sabina. ¿Por qué? Porque el
panel era Luis Buñuel y Viridiana. ¿Sí? Y yo no pensé en Luis Buñuel, yo pensé en la canción Viridiana, que no es de las que más me gustan, pero a mí me vino a la mente y de hecho cada vez que me acuerdo de aquello ya tengo todo el día el run run del Viridiana y de Luis Buñuel. Pues mira. Y gané el panel final, lo acerté. Fue una maravilla. Entonces siempre he dicho que como pagué media reforma de mi cocina con aquello, le debo un arroz con cosas, porque yo hago un arroz con cosas muy rico. ¡Qué bueno! Y se lo debo. Escucha, que estáis todos invitados cuando queráis. Vale. Aquí en Parla, hacer un arroz con cosas. Vale. Pondría Viridiana, aunque, ya digo, no es de mis preferidas, pero para mí ya... Vamos, vamos. Absolutamente. Y la banda sonora de mi vida es con Física o Química me enamoré por primera vez de una personita, que fue quien me descubrió Sabina. Entonces, fíjate. Pues, Ángela, ve poniendo la mesa. Perfectamente. Un beso. Hasta luego. Un beso. Y ella no era la Venus de Buñuel. Leiva, ¿en qué estás ahora? Pues... ahora mismo estoy escribiendo y componiendo con Joaquín y grabando lo que va a ser su nuevo disco y a la vez pues escribiendo cosas para mí y girando por el mundo con lo mío, repartido entre Joaquín y yo. Nada, casi nada, ¿eh? Casi nada. Bueno, y preparando una música también para otra cosa, sí. ¿Y tú, bueno, Fernando, cómo estás llenando ese vacío que te ha dejado no convivir con esa persona? Pues ando pues como Leiva, pero sin Joaquín. Como pollo sin cabeza. Escribiendo también. Escribiendo, tenía muchas ganas después de... Estrenamos El Buen Patrón hace un año y este año se lo he dedicado intensamente a terminar este documental, ¿no? Era el año en el que quería terminarlo y presentarlo. Y es verdad que, bueno, pues tengo muchas ganas de volver y estoy en ello, ¿no? La escritura de un guión para hacer, ojalá, una película pronto. Gracias a los dos por este trabajo, por este rato de radio. Un placer. Fernando León de Aranoa Leiva, un placer. Igual, Nacho, igual. ¿No te quejarás? No, vaya enorme placer hoy. Vamos. Nos vemos el martes. Chao.